antes de entrar en ello, pues me gustaría brevemente hablar un poco de lo que es Caravaca. Caravaca, un municipio que supera 26.000 habitantes, es cabecera de la amplia comarca del Noroeste y población de referencia de otros municipios de las vecinas provincias de Granada, Jaén y Albacete. Es una ciudad moderna, fundamentalmente por religioso y festivos perfectamente engranados, y con una base histórica y religiosa que suponen la raíz principal en que se fundamenta el desarrollo de la misma. Cabe destacar que la preparación de la misma, como comentaba, se hace durante prácticamente todo el año. Pues porque, bueno, como ahora veréis, si alguno no la conocéis, por ejemplo, los caballos del vino, las ropas que se bordan durante todo el año, hay que empezar con el diseño en época veraniega prácticamente, o cuando acaban las anteriores fiestas, ¿no? Para llevar todo el proceso de diseño, bordado y bueno, que esté todo preparado para el 2 de mayo, que es cuando se visten los caballos. Además de trabajar propiamente en las ropas, en los bordados, pues las peñas caballistas, los grupos y las cábilas en nuestra ciudad tienen una función dinamizadora de la vida social y cultural muy importante. Para conseguir un objetivo que nuestra actividad profesional sea sostenible en el tiempo y económicamente suficiente para mantener la actividad principal de cada uno. Para que un destino turístico como Caravaca de la Cruz siga siendo atractivo y potencialmente visitado, lo tenemos que hacer, no bajar la guardia y solucionar los problemas que tenemos todos. Proponemos una solución. Si cualquiera de nuestras ofertas presentadas, que por ejemplo estén compuestas por comida, tren, visita a museos, etc., tienen un coste de, por ejemplo, la comida 10, el tren 3, otra cosa X, nosotros estamos dispuestos a colaborar con el agente intermediario aplicando un descuento en cada uno de los servicios que prestamos. Estamos dispuestos a comisionar al agente implicado para premiar su esfuerzo y colaboración con el destino. Además, estamos en un momento que debemos conseguir, entre todos los agentes del sector turístico, potenciar la unión, la colaboración e implicación en los objetivos comunes. Haciendo un pequeño resumen de todo lo expuesto en esta ponencia, propongo que los aquí presentes creemos un grupo de divulgación del destino turístico Caravaca, Descubre Caravaca de la Cruz. Thank you.
subida al castillo es donde se celebra cada 2 de mayo la famosa carrera de los caballos de Oviedo. Construida por Francisco Puerta, a instancia de un grupo de comerciantes carabaqueños. Nos encontramos en el tramo final de la calle Cuesta del Castillo, la ensillada cuesta, alentados y azuzados por los mozos de las peñas. Voy a intentar un poco explicar en qué consiste el festejo del Jalevino y qué significa para el caraballista y para el carabaqueño principalmente este festejo. Cuenta la leyenda que alrededor de 1200 Caravaca estaba siendo atacada por musulmanes y los carabaqueños se metieron dentro de su fortaleza resistiendo ese enfrentamiento. Los musulmanes le eliminaron los alimentos, le quitaron su riqueza, lo quitaron todo.
Desesperados, cuatro templarios, una noche, buscaron alimento, fueron a buscar agua con un caballo y no encontraron agua ya que estaba contaminada. Y siguieron buscando y lo único que encontraron fue unos vinos. De ahí Caravaca era rica en viñas por entonces. Y al caballo se le llevaron unos pellejos. Bueno, esa es la leyenda. La historia dice que vuelve, bueno, siguieron la riqueza de los vinos de que Caravaca subían cada año para que fueran bendecidos por la Santísima Cruz. Poco a poco fue evolucionando hasta la actualidad, que hay 60 peñas, 60 caballos que sacan ropas distintas, caballos distintos y compiten entre ellos. El día 1 de mayo es cuando comienza sacando un caballo desnudo a la calle, exhibiéndolo y siendo votado por el pueblo. No importa la raza pura que venga el caballo, simplemente que sea un caballo movido, alegre y que vista la calle de Caravaca. Después, al cumplirse el concurso, que se llama concurso a pelo, por las tardes se exhibirán los mantos que al día siguiente vistirán esos caballos. Como tenemos aquí, en distintos pasos de Caravaca se exhibirán. Esos mantos llevan la elaboración de un año entero. Desde que empiezan a diseñarlos con los componentes de la peña hasta que pasan a mano experta Caravaca.